Good evening, teacher. Hey, good evening. How are you? Ay, horrible, pesado, pesado. Pero bueno, ahí vamos, tratando de sobrevivir. Sí, sí debe de ser. Sí, ni modo, es lo que nos queda. Ya falta poco, de hecho esta es la tercera semana, ya solo nos queda la otra semana y se acaba el módulo. Tenemos que tener terminada esta semana el, ¿cómo se llama? El cuarta sección. La número 4, sí, esa debería de estar terminada. Sí, ojalá que los que les falta algo que digan para ver si se les ayuda, ¿no? Sí, como eso es bastante independiente, ¿verdad? Cada quien ahí hace su avance y de igual manera siempre uno está dispuesto a ayudar, pero como eso sí es bien personal el avance, ¿verdad? Sí, sí. Sí, pero bueno, no está de más, ¿verdad? Preguntarles sí. Si quieren ayuda. No, claro, sí, ahí quien desea ayuda, ¿verdad? Paola, yo, pues todo, yo creo que he visto en el chat que cuando alguien pregunta algo, pues todos contestan, o el que conoce la pregunta, pues contesta, ¿verdad? Sí, hay solidaridad. Sí, eso es bueno. Bueno, ¿qué tal su fin de semana, teacher? Estuvo bien, no me quejo. Bueno, qué bien. Sí. Ay, no. Estaba viendo durante la tarde de estos animalitos, bueno, de las personas, ¿verdad? Que venden animalitos exóticos. Estaba viendo un bonito tibetano que lo habían vendido a un restaurante y ya pues el animalito ya no se acostumbra a la vida silvestre, sino que sí, ya se acostumbra a la alimentación, a la alimentación que le dan, y ya sí, incluso los otros animales hasta los rechazan y hasta los pueden matar. Ah, estaba viendo y que está con, bueno, con monjas tibetanas, dicen, qué terrible, cómo me veo. Es que me parece, teacher, de que el color. No, es la luz, es el foco. Ah, ok. Y, sí, es el foco. Sí, o si se pierde totalmente en la pared, teacher. Hoy sí, pero no tengo otra, pues no tengo nada. Ya estuvo, ya estuvo. Hoy sí. Ah, miren, ves, ya se arregló. Pero le digo yo, hoy sí, teacher. Sí, creo que es el foco. Se me resulta que es el foco, bien extraño. Pero sí, ahí estaba viendo eso. A mí me gusta ver estos animalitos. Más que todo los que son los monitos. Siento que son muy, muy semejantes a bueno, tienen bastantes comportamientos. No, esto no funciona. Muy parecido. E incluso hay de los monitos, hay unos que aprenden el lenguaje de señas. Y entonces es mucho más fácil comprenderlos cuando ellos quieren expresar algo. Yeah, sí. Sí, es cierto. Pero sí siento que tienen una gran inteligencia y pues, verdad, qué lástima que pues se lo saquen del hábitat que a ellos les pertenece o merecen. Hello, good evening. Good evening. Bueno, entonces vamos a comenzar la clase. Gusto de verlos a los que están acá. Esperamos que todos los demás se vayan incorporando, que hayan tenido un bonito fin de semana con su familia, que hayan descansado. Y pues comentarles que esta es ya la tercera semana. Tendrían que, ¿verdad? O tendríamos que tener finalizada para el día jueves la sesión número 4, que es lo que nosotros vamos a comenzar. Y ya la otra semana, pues es lo último prácticamente, que sería el del 10 al 13, que es la última semana de clases, ¿verdad? Y ahí se acaba el módulo preavanzado 2. So, van a pasar a avanzado, creo yo, que solo es
pre-1 y pre-2 y luego van. Pre-avanzado 3, teacher. ¿Hay un 3? ¿De verdad? Uh-huh. Sí. Sí, hay un 3, sí. No sabía eso. Eso sí, yes. Que no lo sabía. Yo pensé que solo era, bueno, quizá, ¿verdad? No sé, yo tengo un buen rato de no dar clases. Pensé que era del 1 al 2, pero si hay un 3, pues estaba pre-avanzado 3. Y ya después me imagino que van al avanzado. Así que buena suerte, a seguir echando ganas y nosotros vamos a continuar. So for today's class, we are going to go on the same dynamic as the one that we have on Thursday. It's going to be here a discussion, a group discussion, right? Because I bet that not everyone is here at the moment. So we got 5 questions right here. The number 1, it is, what is your mother tongue? The number 2, how many languages do you speak? The number 3, how did you learn your second language? Number 4, what's the best way to learn a foreign language? And the number 5 is, what methods do you use to remember vocabulary better, right? So these questions are related to learning a second language, right? Not only English, but also it can be another second language that you might know. And you can let us know, right? What did you do? What are your advices, right? Basically, from the question number 4 and number 5 are advices, right? The question number 2 and 3 and 1 are basically things that, personal things, right? If you would like to just with us, share with us, right? So I'll give you 1 minute per question. So that means 5 minutes for you to answer then your own answers. And then we are going to go on discussion. ¿Qué es lo que tenemos acá? Vamos a hacer la misma dinámica que hicimos el día viernes, les iba a decir, y es el jueves. El día jueves vamos a tener una discusión grupal. Tengo 5 preguntas acá. Las primeras 3, como les decía, son preguntas relacionadas un poco más a algo personal, ¿verdad? Y las últimas 2 ya es para dar un poco consejo o algo que ustedes consideren que les haya ayudado en el aprendizaje de un segundo idioma. La primera pregunta es, ¿cuál es tu lengua nativa? ¿Verdad? Usted puede decir español, que es el de nosotros, ¿verdad? O español latino, como usted lo quiera decir. La número 2, ¿how many languages do you speak? Si usted ya habla inglés y español, pues usted va a decir 2, English and Spanish, ¿verdad? Inglés y español. Y si habla alguno más, pues también nos lo puede decir. How did you learn your second language? En esta, pues, es allí, I take classes, yo tomé clases, ¿verdad? I watch movies. Lo que usted nos quiera comentar de cómo usted empezó a aprender o ha aprendido, pues, ya el inglés. El número 4. ¿Cuál sería la mejor manera de aprender un segundo idioma, verdad? O un idioma extranjero, si ustedes quieren traducirlo completamente. Y la número 5, ¿qué métodos utilizas para recordar el vocabulario de mejor manera, verdad? Entonces, tenemos estas 5 preguntas. Les doy 1 minuto por pregunta. Creen ustedes sus respuestas y luego vamos a discutir entre todos. Si terminan antes de los 5 minutos su respuesta, déjenmelo saber y empezamos a contestar. O si alguien está listo, levante la mano o diga, I want to participate. O teacher, I would like to just discuss this question. You don't have to go in order, right? Si ustedes ya lo tienen, solo me dicen, teacher, quiero discutir esta pregunta. No tienen que irse en orden, pueden hacer la que a ustedes mejor les parezca, ¿verdad? La cuestión es de que conversemos un poquito. ¿Sí? ¿Listos? Yes, no? ¿Sí? Yes, teacher. Okay, yes, teacher. Okay, perfecto. Entonces, 5 minutos y ya ustedes pues me avisan. Dígame, Madeline. I would like to try. All right, sure. Give me 1 second. Okay. Give me 1 second. Oh. Oh. Okay. Permítame.
Ay, ay, ay. Vaya. Okay. Your classmate got an accident. Poor dear. Poor lady. Okay, so go please, Madeline. Well, my mother tongue is Spanish because I was born in El Salvador. So I speak two languages, English and Spanish. When I was volunteer at T-Marine, I received a scholarship at E4CC and I started to learn language. So I remember I had been practicing with videos, with app, and those tools help me a lot. So what's the best way to learn a forgetting? Well, I guess the best way is imitate about pronunciation and position mouth. So the five question, what method do you use to remember vocabulary? So if I think the best way to improve your vocabulary is writing on cards, because, well, but in my case, it's too easy to remember when I write something on a card, and I use that to practice it. Just that. Okay. Thank you very much. Okay. So then I'm gonna go on the corrections once I have everything, right? Cuando ya los tenga todos, nos vamos a las correcciones. Perdónenme que me quiten con la cabeza. So sorry. I will make this clarification. I don't have flies or something, right? It's just that for some reason, my head sometimes scratch whenever it's too hot during the afternoon. So I'm unable to take showers at night. I'm a very allergy person, so I get sick really easy. So that's why. So me disculpan si me ven que me estoy ahí scratching mi cabeza. Por alguna razón, a veces la cabeza me da una picazón cuando hace mucho calor durante la tarde. Es el sudor, teacher. Puede ser, y aunque every day, right? Every day I wash my hair. Yo tengo ese problema. Todos los días lavo mi cabello. Y unfortunately, I'm not able to take showers, right? Yo no puedo tomar showers durante la noche, either warm or whatever. No importa si está calientita el agua o no. Yo me enfermo bien fácil. Y más que todo de la garganta. So that's why. So if you see me scratching, sometimes it's because of the allergies, right? So I'm sorry about that. Es por las alergias. Lo lamento mucho. No tengo flies, no tengo flies. Bueno, ¿alguien más quien quiera participar? Someone else? Ajá. O me voy con victim de la asistencia. Sí, ok. Madeleine, un número del 1 al 23. 22. Saúl, you are here. Saúl.
No, he's not here because he will be one of the one that he will be talkative. So I'm going to go one up. Sandra Janet. Sandrita, you're here? Good evening. I'm here, teacher. Oh, you're here. Okay. Oh, sí está aquí, mire. Ah, okay. Él estaba contestando. All right. So sí, acá nos puso en el chat. Sí. Bueno, está lloviendo. That's fine. Thank you. No se preocupe, está bien, ¿verdad? Hasta ahorita lo voy viendo por ahí. Okay, so, Sandrita, let's go. Would you like to do all of the questions? Just one, two? And let us know. Yes. Okay, go. Well, my mother speaks Spanish. She doesn't speak English. The second question, how many languages do you speak? you speak only Spanish, and I try to speak English. And the third question, how did you learn your second languages? Language? Yes. I think I learning with audio and videos and watch movies. And the fourth question, what's the best way to learn a foreign language? Mm-hmm. For me, the best way for to learn is write and listen another person or watch movies. And the final question, what method do you use to remember vocabulary better? I don't remember well, but I write a verb and subject and nouns, only write, only that. Only that. Okay. Thank you so much. Truly appreciate it. Muchas gracias. Lo aprecio. ¿Alguien más a quien le gustaría participar? ¿No tengo otro voluntario? There you go, Byron. Go. What is your mother tell? My mother tongue is Spanish because I was born in El Salvador. Okay. How many languages do you speak? I am speaking two languages, English and Spanish. And for learning English, I am listening to audio, I am reading. And what is the best way to learn foreign language? It's doing talk. And what methods do you use to remember vocabulary? I think it's listening the sound every letter and how did pronounce. Okay. Okay. That's it? Yes. Okay. Good job. Muy bien, buen trabajo. ¿Alguien más? ¿Quién quiera participar? Do I have someone else who would like to participate? Mm-hmm. There you go, Aleli. Okay, teacher. My language is Spanish. To Spanish, I'm also English. Learning second language is shall be done from the beginning. Grammar is important. The method, the remember vocabulary is repeat. Ever, repeat. It's only. Only that, okay. Someone else?
No one else? Me, teacher. Me, teacher. Go. Good evening, teacher. Good evening. Okay. Let's start. Number two, how many languages do you speak? Mm-hmm. I speak Spanish. A little English. Studying English class. English class online. Para aprender, ¿cómo puedo decir para aprender? To learn. Mm-hmm. And the class, inglés corporativo, that's it. Okay, perfect. Good job. Thank you, teacher. You're welcome. So I'm gonna have Daisy and then I'm gonna have Rufino. So go, Daisy. Okay, my mother tongue is Spanish. How many languages do you speak? Is at the moment only one, but I am learning English. How did you learn your second language? In my case, it's English music because I always love pop rock. What is the best way to learn a foreign language? Practicing listening to music in that language. What methods do you use to better remember vocabulary? In my case, by reviewing what I have learned. Okay, perfect. Good job. Thank you, Daisy. Then I go with Rufino, then I go with Elmer, and after that, Anna, Cecilia. Go ahead. Good evening, everybody. Good evening. My mother tongue is Spanish. Mm-hmm. I speak one language in Spanish, and I try to learn English. How did you learn your second language? Since 8th grade in the school, I write very right the English in this eighth grade in school. What's the best way to learn? I want to learn other languages. Querer. I want to learn. For me and what methods do you use to remember vocabulary better? The memorizes and repeat the words, the different words, and so only that. Thank you. Good job. Buen trabajo. Excelente. Gracias, Rufino. Vamos con Elmer. Good evening, teacher. Hey, good evening. My first language is Spanish. I speak one language, it's Spanish, but I am learning English with Inglés Corporativo. I think the best way to learn English is watch video, listen to music, and read a book in English. Okay. What the met do you use to remember vocabulary better? For me, read a book, a magazine, and write sentence in English. Okay. Only that, teacher. Only that. Perfect. Good job. Thank you, Elmer. Buen trabajo. And then I got with Ana Cecilia. Please. Good evening, teacher. Hey, good evening. Number one, what is your mother tongue? Okay. Is the Spanish. Okay. Number two, Spanish.
Number three, how did you learn your second language? ¿Cómo puedes inglés, pero poquito? ¿Cómo puedes decir? That one, it is, how did you learn? Ese sería cómo usted aprendió, de qué manera. I took classes. Okay. Okay. Or, mm-hmm. Vaya, listen to audio. Okay. Learning vocabulary. Okay. Listen the music. Watch movies in English. English online. Quiero ver. Number five. What method do you use to remember vocabulary better? Repeat the words, palabras. Mm-hmm. Repetir palabras. Solamente, teacher. Buen trabajo, gracias. Excelente, muchas gracias a los que han participado, ¿verdad? Esto es una buena oportunidad de escucharse, no tengan pena, que pues por pena se pierden muchas cosas, ¿verdad? Y pues lamento mucho que sea dentro de la conferencia, pero es muchísimo más sencillo para mí, ¿verdad? Para poder escucharlos o escucharlos a la mayoría hablar, ¿verdad? Así que pues vamos a ver. Ya llevamos un poquito de media hora y quiero que vayamos a esto. So, what did I heard? ¿Qué fue lo que yo escuché? I heard so many good ideas, right? And I just want to give you congratulations for you because you are doing really good. However, there are still some things that we need to improve, right? In order that you can produce a better sentences, right? Better sentences, and as well, I need that you pay attention to the structure that you are using. So let's see, what do I have on my notepad? On the notepad, right? So what I heard, it is that there is no agreement, right? And what I mean by no agreement, there is no agreement when you are using a sentence and the tense, right? When you are telling me things, right? So let's remember that if you are telling me things that happened in the past, you need to use the simple past tense, right? It's not necessary to use perfect or something else. If something had happened in the past, then just stop, right? So you need to use simple past tense, right? So with some of the pronunciation, right? With some of the pronunciation, we need to be careful as well on the position of our nouns, right? So this one, right? This one is those. This one is plural. So at the end of this sentence, right? Tool, it cannot be tool. It has to be tools, right? Tools and help. Right? So we need to be careful, right? So whenever you are referring on a position, right? So you have a scale, you need to use ordinal numbers, right? Instead of the cardinals. So the ordinal numbers, they have something at the end, which is the TH. So they sound at the end. So it's going to be the fifth question, right? If you don't want to say the fifth question because you are not feeling comfortable, just say number five question, right? Number five question. But let's have it like that. This one, right? Easier. Instead of using an intensifier, the intensifiers are for different situations. We cannot say too easy, right? It will be easier, right? Something that it will be kind of higher, right? So this one, let's be careful with the D, vocabulary cards. So if it sounds, it will sound like if you are saying cars, right? It's cards, right? So that it will be different. So, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que estaba escuchando? Que no tenemos un agreement entre lo que me están contando y lo que me están diciendo, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? Si usted me va a contar de un evento en pasado, usted me tiene que contar esa situación
directamente en tiempo pasado. Por lo tanto, tenemos que tener un verbo en pasado, ¿verdad? Entonces, no podemos tener presente y pasado juntos. Ya se los he estado escuchando algunos y algunos solo alcanzan a escribir las ideas más principales, pero en este caso, ahí les escuché que me están un poquito mezclando, ¿verdad? Entonces, si algo pasó en el pasado, ya no está pasando, eso ya terminó. Entonces, vamos a ir al pasado, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar pasado simple. En el caso de las pronunciaciones, tenemos que tener bastante cuidado con nuestras pronunciaciones y con cómo le estamos agregando, porque me dicen those, pero no me están diciendo las S's. Entonces, tools, ¿verdad? Tools, tools. No necesariamente así, ¿verdad? Todos tenemos una voz diferente, los caballeros más graves, las señoritas más suave. Entonces, pues nosotros decimos tools, ¿verdad? Tools. Entonces, tiene que sonar esa S al final, ¿verdad? Entonces, lo segundo, si vamos a ir con una escala, eso vamos a utilizar números ordinales en lugar de los cardinales. Entonces, para decir la quinta pregunta, ¿verdad? Entonces es the fifth question, ¿verdad? The fifth question. Los ordinales tienen esto, tienen la TH, ¿verdad? Entonces, si usted no está cómodo con los ordinales porque siente que le cuestan o porque hay algún problema, no se preocupe, es cuestión de práctica para que usted lo vaya haciendo, practíquelos y cuando ya esté un poco más seguro, usted ya lo dice de esa manera. Si no hay, si usted quiere decirlo de otra manera, number five question, ¿verdad? Number five question o question number five, ¿verdad? Entonces aquí este orden de la oración no le va a alterar el producto, pero debe de ser algo así. En el caso de esto, no podemos decir too easy porque, bueno, es un intensifier, ¿verdad? Se escucha, sí, pero gramaticalmente hablando no está bien. Entonces tenemos que irnos con un comparativo, easier, ¿verdad? O easiest, con un superlativo. Entonces tengamos cuidado con eso. ¿Qué más les escuché? Vaya, si tenemos presente simple, ¿verdad? Tenemos presente simple en este caso y usted me dice I am speaking or I am speak. Esto no se puede. Por ahí escuché esto. I am speak. Esto no se puede. Sobre todo porque como usted me está diciendo I speak, yo hablo, ¿verdad? Esa es una cuestión en el presente, que es en este presente inmediato, en el presente de mañana y en el presente del futuro también. Entonces usted habla pues dos idiomas, ¿verdad? Inglés y español. Entonces no me puede decir I am speak ni I am speaking, porque speaking es cuando usted está haciendo la acción en ese mismo momento que usted está hablando. So let's be careful because you are combining the tenses, right? You are combining the tenses. So in that way, you are losing the idea or you are going to lose the person you are communicating the idea. So teníamos otra, my mother tongue, right? Or your tongue, your mother tongue. En este caso es lengua nativa, ¿verdad? Eso significa estas dos palabras juntas, lengua nativa. No se refiere o no se está refiriendo literalmente a la persona, ¿verdad? Sino que es a su lenguaje nativo, ¿verdad? Es su lenguaje nativo, que en este caso el de nosotros, pues ahora que lo han dividido se llama español latino, ¿verdad? De esa manera, si no español a secas. Pues en este caso, cuando usted tiene la habilidad de hacer algo, debe de utilizar el can, ¿verdad? Que sería lo que es el modal para habilidades. I can learn by listening to music, by what? By reading books, by watching TV. Entonces usted dice, yo puedo aprender leyendo, escuchando, haciendo esto y esto y lo otro, ¿verdad? So, tengamos cuidado. Ahora bien, otro arreglo. Listening other people on the TV or on the radio, lo que usted quiera, on the movies, right? So, aquí tenemos que tener bastante cuidado también en el arreglo de las oraciones, ¿verdad? Porque yo les entiendo la idea, pero la oración no está bien arreglada. Entonces, si yo quiero decir, yo aprendo o yo escucho a otras personas, le decimos, listening other people on the movies, right? Or listening to other people. Incluso le puede poner la preposición, to other people on the movies. Entonces, ahí ya estamos bien, ¿verdad? Tengamos un poquito de cuidado. ¿Qué más?
Por aquí tenía otra más, pero creo que de ahí estamos repitiendo un poco la idea. Y sí, ¿verdad? So, en este caso, ¿verdad? Ustedes tienen una pregunta al pasado. Tenemos que tener el agreement, ¿verdad? El agreement, porque acá le dice, how did you learn your second language? Usted ya aprendió un segundo idioma en inglés, ¿verdad? Yo no sé por qué todos me estaban diciendo que solo hablan español, ¿no? Ustedes también hablan inglés. Entonces, eso no lo concibo yo, ¿eh? Entonces, ahí todo malo, ¿eh? Estas preguntas se las marco malas, ¿verdad? Es que, teacher, hablamos así como chapuceado. Imagínense, no podemos ni siquiera organizar una oración, o sea, despreocúpate. Por eso, yo al menos yo le digo, so-so. Speaking English. I am learning right now. Al menos sé cuando me ofenden. No, no, vea. No, pero es que tenemos que tener eso, ¿verdad? Pensemos. Usted va a contestar con el que se le está preguntando. Así. Mentalicémonos eso. A mí me están preguntando con el verbo be, is presente. Yo voy a contestar con verbo be. ¿Qué significa esto? Debe de haber un agreement. Entonces yo digo, my mother tongue is, ¿verdad? Y ahí yo ya estoy contestando con el mismo que se me está preguntando, ¿verdad? ¿Qué es is? Is. Estamos bien. How many languages do you speak? Ah, presente simple. Do y does. Entonces yo digo, I, ¿verdad? Yo, I speak. Two languages. Yo hablo dos idiomas. Y aquí de nueva cuenta, otra vez, yo estoy contestando con el mismo que me están preguntando, presente simple. Vengo ahora. How did you learn your second language? Y usted dice, aquí, I learned by, or I learned my second language in a academy, in an academy. Yo aprendí mi segundo idioma en una academia, ¿vale? Y aquí ya tienen pasado. Ya les preguntaron con el pasado, usted tiene pasado. Y así sucesivamente ustedes van contestando con el que se les va preguntando. Entonces ese es el agreement que debe de existir en sus oraciones. De esa manera van a tener coherencia. A pesar de que solo me esté diciendo una sola cosa, esa sola cosa va a estar bien estructurada. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Total fine. Yo estoy muy contenta porque todos los que pues, me hablan lo hacen bien, pues están echándole ganas y de a poquito son cosas que se pueden cambiar a tiempo. Sí, todavía estamos a tiempo de cambiarlas, ¿verdad? Porque alguien me dice, ni podemos estructurar la oración. No, lo que pasa es de que probablemente ustedes no le han puesto atención a la estructura de la oración o alguien no los ha corregido con las estructuras de la oración, ¿verdad? Entonces acá yo los corrijo y les doy el consejo. Con el que se le pregunta, con el que se contestan, para tiempo y para que usted sepa qué verbo va a utilizar, ¿verdad? Y ese es el arreglo, ¿verdad? Así que, por lo demás, bien hecho, ¿verdad? Lo hacen muy bien, tienen que seguir practicando y de a poquito, ¿verdad? Aquí vamos, como la canción famosa ahí, ¿verdad? Pasito a pasito, step by step. Nada. Así que, ¿alguien tiene preguntas, dudas, comentarios? ¿No? ¿Todo good? ¿Todo fine? ¿Todo blue? ¿Blah, blah, blue? All blue. All blue. Ok. So, let's go ahead and continue. Continuemos entonces. Porque el tiempo apremia. Ahorita les paso la attendance. Por ahí escuché una cuestión de la tendencia. Ahorita, mero. Permítanme. Tomorrow is 4th of July. Mañana es 14 de julio. USA Independence, for you to know, right? Fur.
Four. Usted dijo 14. No, 4th of July. Yes. 4th of July. 4th of July, yes. Yep. Tomorrow is, as you say, well, United States Independence Day, right? For you to know. And that's the day, la semana. So, Isa, you are here. Aleli, you are here. Cecilia, you are here. Do I have two Cecilias? Cecilia yes. Rodriguez? Yes, you are here, right? Yes, teacher. Yes, this one made of who I heard. Okay. Yes. Present. Blanquita Galdames? Present. Thank you. Fernando Portillo, I saw your picture around there. Carlitos? Carlos Portillo? Charlie? Miren que yo puedo jurar que vi la foto de Carlos. Se me habrá desconectado Carlos. O alguien más vi. Ok, Carlos Roberto is here. Christina, I know that you are here. Damaris Marroquín. Damaris? I'm here, teacher. Daisy, you talk to me. Elizabeth Mejía. Elizabeth. Present, teacher. Present. Talk to me. Juan Moran. Juan? Present. Thank you. There you go, Juan. Finally, I see your face. Al fin le veo el rostro. There you go, Juan. Good job. So, Luis Miguel, I saw your picture Hello. There. ¿Cómo está? ¿Cómo parece? ¿Cómo saber manejar? Entonces, nos mandaron a Atlanta o Tampa y era un curso de una. Ya nos contaron todo. Okay. Ay, no, ya no supimos el final. Arsenio, soy miren, yo por ahí vi a Arsenio, ¿verdad? Yo creo que sí, no me habré equivocado. You are there. There you go. Your picture. Reinita, you are here today? Yes, you are. Then I have, yes, bueno, esta cosa, Rufino, Sandrita, you talk to me, Saúl, it was with, there's Wendy, I don't see you today, Wendy, you're here? Wendy? No, Wendy's not here. Okay, there we go. ¿Quién me pusieron en el chat? Ah, yes, you are here. I know that you are here, Saul. Thank you. There you have your attendance. So, si se me quedó alguien, por favor, avíseme al final de la clase o en medio de la clase. So, if there are no more questions, let's go ahead and listen to this conversation. We are going to listen to Kelly and Wonju talking, right? Please try to get what is the conversation about it, right? So, that it will be the question. What is the conversation about it? So, let's see. Vamos a escuchar a Kelly y a Wonju, if I'm not mistaken, right? ¿De qué están hablando ellos, verdad? Esa sería la pregunta principal. ¿De qué ellos nos están conversando o hablando? So, ready. ¿Listos? Yes, teacher. Okay. Yeah. All right. Yes, please answer me, right? Contesten. Dígame, sí, teacher. Okay. Yes, teacher. All right, good job. Page 52, exercise. Are you able to listen? ¿Pueden escuchar eso? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Conversation. Maybe I should try that. Part A, listen and practice. So, how's your French class going? Not bad. But I'm finding the pronunciation difficult. Well, I imagine it takes a while to get it right. You know, you could improve your accent by listening to language CDs. That's a good idea. But how do you learn new vocabulary? I always seem to forget new words. I learn new English words best by writing them on pieces of paper and sticking them on things in my room. I look at them every night before I go to sleep. Maybe I should try something like that. Okay, would you like to listen it once again? ¿Quieren escucharlo una vez más?
Yes, teacher. Yes. Please. Okay. Page 52, exercise 8, conversation. Maybe I should try that. Part A, listen and practice. So, how's your French class going? Not bad, but I'm finding the pronunciation difficult. Well, I imagine it takes a while to get it right. You know, you could improve your accent by listening to language CDs. That's a good idea. But how do you learn new vocabulary? I always seem to forget new words. I learn new English words best by writing them on pieces of paper and sticking them on things in my room. I look at them every night before I go to sleep. Hmm. Maybe I should try something like that. Mm-hmm. Good job. So, what are they talking about? ¿De qué están hablando ellos? The learn the other language is specific French language. French, yes, that's true. French language. Someone else, an idea? Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Yes, and the methods they use. The methods that they use, right? Yes, that's true. Someone will tell me something else? ¿Alguien me va a decir algo más? Me, teacher. Go. Carlos. Go, Carlos. She is problem pronunciation. Yes, she finds pronunciation kind of difficult, right? That's true. Yes. So, yeah, that's really true. So let's see what do we have in the script. Veamos que tenemos en el script. Let's listen it now and read the script. If you have any question at the end of the conversation regarding to the vocabulary, please let me know. Vamos a escucharlo una vez más, que ya sería la última con el script del audio. Si tienen preguntas acerca del vocabulario, me lo dejan saber al final de que termine de playar el recording. So, vamos a ver. Page 52, exercise 8, conversation. Maybe I should try that. Part A, listen and practice. So, how's your French class going? Not bad. But I'm finding the pronunciation difficult. Well, I imagine it takes a while to get it right. You know, you could improve your accent by listening to language CDs. That's a good idea. But how do you learn new vocabulary? I always seem to forget new words. I learn new English words best by writing them on pieces of paper and sticking them on things in my room. I look at them every night before I go to sleep. Maybe I should try something like that. Mm-hmm. Okay. Good questions regarding to the vocabulary. ¿Tienen ustedes alguna pregunta con el vocabulario? Mm-hmm. Not that you can think of. Nada. Finding, teacher. Oh, which one? I'm sorry. Kelly. She yes, Kelly says I'm finding the pronunciation. This one. Uh-huh. Yes. Finding. Finding. It's finding. 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 Imagine que solo tiene esto. F-I-N-D. Find. Y le agrega el in, finding, 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 finding. Uh-huh. Encontrar o encuentro, ¿verdad? O me parece. I have question. ¿No? Kelly told, I always seem to forget new words. Why it's the M between, I'm sorry, the M close to the E, seem. Oh, this one, it is another word, it's seem, seem, aparentemente.
¿verdad? Aparentemente, si lo quieren traducir a nuestro buen español, ese no es el verbo sí, de mirar, es sin. Thank se you. Parece. You're welcome. Se parecen, pero no es eso, ¿verdad? Si ya es algo en español, como les digo, es aparentemente o al parecer tiendo a olvidar nuevas palabras, ¿verdad? O me resulta que olvido nuevas palabras. Depende cómo ustedes lo quieran decir. Al español latino, cuando usted traduzca algo dentro del inglés, parece que una sola palabra va a tomar el lugar de varias que nosotros decimos, ¿verdad? Yeah. So, yeah. ¿Alguien más? ¿Tiene alguien más alguna pregunta? ¿No? ¿Algo? Teacher, excuse me. Go. Okay. I remember, or I'm not sure about it, but it's a verb, right? Seem, parecer. Mm-hmm. Or it's just an expression? No, es un verbo. Okay. Es un verbo. Sí, es un verbo. Okay, thanks. Sí. Puede que sea un verbo y también, dependiendo del lugar donde tome, puede tomar lugar como un... Bueno, puede tomar lugar como un adjetivo o algo más, dependiendo de los sinónimos que tenga, pero... Es un verbo, realmente. La única razón para saber que esto es un verbo es porque los adverbios de frecuencia, cuando nosotros tenemos un verbo, se sitúan antes del verbo de acción, porque cuando es el verbo be, ellos van después del be. I am always busy, por ejemplo. Entonces, los adverbios de frecuencia, siempre que tengan presente simple, presente simple, no el presente simple del be, sino que presente simple, ellos siempre van a ir posicionados antes del verbo de acción, ¿verdad? ¿Y por qué le llamo a esto verbo de acción? Porque el verbo ser o estar, simple y sencillamente le va a describir estados. ¿Cómo está algo? ¿Cómo está usted? ¿Qué es esa persona? ¿Verdad? Entonces, literalmente es el estado. En cambio, los verbos de acción, literalmente, a nosotros hacemos algo con ellos. Entonces, este sim es, al parecer, tender a, dependiendo como ustedes lo quieran traducir, para dar a entender al idioma que estén traduciendo, ¿verdad? Entonces, de nueva cuenta, en el presente simple, adverbios de frecuencia, como en el caso de always, siempre van antes del verbo de acción. Forget también está siendo tratado como un verbo, porque acá tiene el to, que es para el infinitivo. Entonces, esto también es un verbo. Forget está siendo tratado como un verbo. Entonces, let's be careful on that. Tengamos un poco de cuidado en eso. Como les digo, dependiendo, perdón, el lugar que tome, así va a ser. O dependiendo del sinónimo que usted le quiera dar, porque también tienen sinónimos. Entonces, a veces toman otros lugares dentro de una oración y ya cambia. Pero acá es literalmente un verbo. Más allá de una expresión. Así que hay que tener cuidado. So, thank you so much. You're welcome. Aleli. Excuse me, teacher. Entonces, la traducción para eso podría ser, si usted dice que aparentemente sería así, sería aparentemente siempre se me olvidan a las nuevas palabras. Sí, o podría parece, ser. O ajá. Parece que siempre se me olvidan las palabras, nuevas palabras. Las nuevas palabras, exactamente. Ah, al parecer, okay. Diría yo al español, al parecer. Siempre ajá. Olvido las nuevas palabras. Entonces, okay. Al parecer... ¿Esa sería la traducción? Sí, sería una traducción interpretativa más allá de una traducción, literal. Sí, literal. Es una traducción okay. Interpretativa más allá de una literal. Lo que okay. Sí tiene traducción literal, es leyes. Pues. Leyes. En okay. El caso de leyes o cuestiones formales, por decirlo así, ajá, eso sí tiene una traducción literal. Todo aquello que tenga que ver con un documento, en el caso que le describan cualquier tipo de cosa, pero que sea algo legal, eso lleva una traducción tal cual, literal, porque todos esos términos
tienen su equivalencia al inglés. En cambio, en cuestiones de expresión, como una conversación así como esta, va a tener ciertas equivalencias a una traducción interpretativa, porque si usted traduce palabra por palabra, ya al idioma no se va a entender nada, ¿verdad? Entonces necesitamos una interpretación a nuestro buen español. Entonces, eso es lo que va a suceder, ¿verdad? Vamos a tener la equivalencia, no literal, pero sí interpretativa. Como les vuelvo y repito, todo lo que sea un documento legal, todo aquello que sea medida, científico, hablemos de historia, de otras cosas, esos términos ya tienen su propio término equivalente al inglés, tanto como al español. Eso sí tienen traducciones literales, ¿verdad? Literales. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Ya tienen sus palabras que van de español a inglés y así sucesivamente en todos los idiomas, ¿verdad? Siempre va a existir. Uh-huh. Ok, thank you. Bueno, ¿alguien más que tenga pregunta? Ok. Y de un diálogo he aprendido mucho today, right? So, any other questions? No more questions? Okay, then, so I have a question. Is the, what did you say, theater conversation, maybe I should treat that in Spanish? Which one, Kelly or Wong? No, el título, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir en español? Maybe I should try that. Yes. Ok, quizás deba tratar eso, ¿verdad? O quizás deba intentar eso. Ok, thank you, teacher. Bueno, you are welcome. So, ahí depende, ¿verdad? Como usted lo quiera decir. So, someone else? No one else? No more? No more. Okay, no. All right, then. So I gotta say that I love the 50s, right? So I love the fashion from the 50s. I love makeup from the 50s, and I love the hair that they used it on the 50s. So some of the music I love as well. So si me escuchan por ahí haciendo unas cositas like what I did, right? No more. Me gusta mucho la moda y todo lo que tenga que ver con los años 50. So, yeah, I love it. Most of my dresses, they are like 50 feelings, right? So tengo vestidos que tienen como que el feeling de los 50, right? Especially pinups. So, yeah, let's see, right? Let's go on grammar topic like a little fast. We are going to have by gerund to describe how to do things, right? So this by gerund, you are going to have by, and then you're going to have the verb in a gerund form, like in this sentence, right? When you are giving advices, for example, you could improve your accent by listening to languages CDs, right? So acá, ustedes van a utilizar el by más un gerund. Esto significa que va a ser la preposición by más lo que es un verbo en forma ing. Esto usted lo puede utilizar cuando esté dando consejos, por ejemplo, como tenemos nosotros acá, could. Usted se puede auxiliar del modal, ¿verdad? Could o can. For example, you can improve your vocabulary by writing on your notebook. Usted puede mejorar su vocabulario escribiendo en su cuaderno, ¿verdad? O by repeating the words on your notebook. So, así lo van a utilizar. Puede ser una frase, por ejemplo, I learn new words best. O en este caso, lo que a mí me funciona, ¿verdad? Por ejemplo, I learn English best by watching TV. Yo aprendo mejor inglés, pues, viendo televisión. So you can say your own experience and give your example. For example, this one, the best way to learn slang is not by watching the news, by watching movies.
So this one, right? La mejor manera de aprender el slang, o en este caso el callejero, no es viendo las noticias, sino viendo películas. And that's totally right. Y eso es muy correcto. Entonces, este by Andrew Giron es para cuando ustedes estén dando consejos, ¿verdad? Si ustedes lo ven acá, todos son consejos y todos son experiencias. Cuando nosotros estamos contando una experiencia, que puede ser de cualquier situación, claro, acá lo estamos viendo con aprendizaje, sí, pero usted lo puede utilizar en cualquier situación, ¿verdad? Entonces, de esa manera se utiliza. ¿Y qué tenemos por acá? ¿Puedo pasar la slide? ¿Ustedes me dicen? Sí. Yes. Yes, teacher. Yes. So, y aquí lo que les tenía, ¿verdad? La introductory sentence, porque puede ser una sentence con un advice o una sentence de usted mismo, ¿verdad? By, que va a ser la preposición by, el gerund, que va a ser el verbo en forma ing, y el complement que usted así desee para complementar, valga la redundancia, la oración o su idea, ¿verdad? You can improve your English by reading books. I improve my listening skill by listening music, ¿verdad? Entonces, ahí como puede ver, usted utiliza tiempo que usted desee, modal que usted desee para poder dar su, consejo, ¿verdad? O si está hablando de usted mismo, vuelvo y repito, el tiempo que usted así desee. La oración introductoria, you don't need an specific tense. Usted no necesita un tiempo en específico, ¿verdad? Lo único que sí va a tener como rule va a ser este by. Y después de este by, usted va a tener un verbo en forma ing, ¿verdad? ¿Qué verbo? El que complete su idea. ¿Sí? ¿Estamos bien? Eso está bien fácil. ¿O no? Ya los perdí. Yes. Yes. No. O ya me los perdí. I lost. You're lost. Oh my gosh. Yes, no? What happened? Yes, I clear. You're clear. Okay. So yeah, right? It's 9 p.m. Ya son las 9 de la noche. Vamos a intentar practicar y les voy a mandar esta imagen a su WhatsApp. Intenten hacer oraciones, ¿verdad? Utilizando la fórmula que hemos visto hoy. Les voy a mandar ambas slides. Estas son como, pues, consejos para mejorar el aprendizaje de un segundo idioma, ¿verdad? En este caso, inglés. Así que, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? Léanlos, mírenlos y hagan una, dos, tres oraciones con la estructura que hemos visto hoy, ¿verdad? Y si las tienen para mañana, podemos compartirlas antes de comenzar la unidad 4. ¿Sí? Yep. Para okay, teacher. It's okay, good idea. Okay, teacher, thank you. Okay. Thank you. No es homework, ¿verdad? Solo es algo que si tienen tiempo, háganlo. Si no, no, ¿verdad? Allá se las mando. Así que pasen buenas noches, vayan a cenar, descansen. Good evening. Good night, teacher. Sorry. Good night. Good night, teacher. Good night. Tomorrow. See you tomorrow. Good night.